A través de Canal 4, todos los domingos a las 20 horas. Gracias a todos los que nos saludan con cariño, con afecto. Gracias también a este increíble y potente jurado. Fuerte el aplauso que tenemos a este jurado impresionante, señoras y señores. ¡Feliz Día del Padre! A todos los papás, ¡feliz día! Y acá un gran padre, papá, papá, el señor Nedio Caballero. Fuerte el aplauso para Nedio. Muchas gracias. Igual, extensivo para todos los papás. Muy bien, Farto. ¿Cuántos padres hoy están con nosotros? ¿Cuántos padres están festejando su día y ya a esta hora, no? Ya terminando el whiskecito, el vinito que le regalaron. Señoras y señores, aquí está con nosotros Daniela Repeto. ¡Hola, Daniela! Buenas noches, feliz Día del Papá. Y para mi papá, que sabe que lo adoro, que lo quiero y todo lo que significa en mi vida y en la vida de mis hijos, te adoro, papá. Así que un beso enorme para vos también. Qué lindo, fuerte el aplauso, muy bien, qué bueno. También es papá, es el señor Elmer Prand. Fuerte el aplauso para el papá Elmer. Bueno, un beso grande para mi papá y para todos los papás del mundo, ¿eh? Bárbaro, bárbaro, siguen los aplausos, siguen, que no sé, ahí está. Ahí me voy. Bueno, atención que va el saludo. Che, ¿no está prohibido matar zorros? ¿Qué es esto? ¿Qué piel es? ¿Qué animal han matado? Ah, es sintético, es sintético. Perdón, no, miren que es bromista. A la Asociación Protectora de Animales es una broma, esto es todo sintético, ¿no? Digo, por la duda, no vaya a ser que venga, no levanten el programa, cagamos todo. Bueno, Karina Olivera, fuerte el aplauso para Karina. ¿Para papá? Sí, feliz día a mi papá y a todos los papás. Bueno, muy bien, qué lindo, fuerte el aplauso. Realmente, hoy la producción ha hecho algo increíble. Por ejemplo, que mi padre que vive en Estocolmo, hoy venga hasta acá y va a estar acá nosotros. ¿Todos los programas en eso? Nosotros no. Señoras y señores, vamos a la devolución que nos han hecho telefónica. ¿Para qué? En aquella instancia donde participantes fueron a la elección telefónica al 4774, dieron por resultado final quien sigue y pasa a una de las finales es Marisol con el 90% de los votos. Robó Marisol. ¿Acá está bien? Marisol lo toma a Carvajal. Saludo a Carvajal, saludo a Oscar, mi amigo está en la cámara, para Nieto, también por supuesto para Caballo, para mi amigo Ratanán, que no es un marsupial, hemos aprendido, y también para mi amigo Pablo Caballo, que ya está en asistencia de sonido. Señoras y señores, tenemos el primer participante y tenemos mucho, mucho para ustedes, y es bueno y es grato volverlo a presentar aquí después del año pasado de haberse presentado, el señor Sergio Nicola. Fuerte el aplauso para Sergio. Hola, Sergio. ¿Cómo anda, mi amigo? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Aquel va a ser su micrófono, que le trae la excelente y sexy secretaria que tenemos. ¿Cómo es su nombre, mi amor? Virginia. Virginia, fuerte el aplauso para Virginia también, que nos ha traído. Miren que no es fácil cargar con un micrófono. Tarea que solo lo puede hacer una modelo. Señoras y señores, aquí tenemos al señor Nicola, que aparte ya sacó entrada para ver a Axel. Muy sí, bien. Sí. Está bien. Y aparte también quiero saludar a toda mi familia, a mi papá en su día. Muy bien, fuerte el aplauso. ¡Qué lindo! Hoy es un día familiar. Sí, la verdad que sí. ¿Vos sos papá? No, yo no. Ponete soy en campaña, padre. Bueno, muy bien, señoras y señores, hay que ponerse en campaña. Hay que poblar este país. Venga más acá. ¿Qué nos va a cantar, Nicola? Fueron 3 años. Fueron, ah, sí. Bueno, sí. Bueno, no, yo creí que era el año pasado. ¿Ya pasaron 3 años desde que usted vino acá? Fueron 3 años. Ah, ¿se llama el tema? No, el año pasado yo vine. Ah, está bien. No hace 3 años. No me confunda, no me confunda que me entrevera. Fueron 3 años, es el tema, canta Sergio Nicola. ¡Vamos, maestro! Y el aplauso del público.
fueron 3 años mi vida, 3 años muy lejos de tu corazón. Háblame, rompe el silencio, no ves que me estoy muriendo, y quítame este tormento, porque tu silencio ya me dice adiós. ¿Qué cosas que tiene la vida? ¿Qué cosas tener que llorar? ¿Qué cosas que tiene el destino? Será mi camino sufrir y penar. Pero deja que bese tus labios un solo momento y después me voy. Y quítame este tormento, porque tu silencio ya me dice adiós. Aún tengo fuego en los labios del beso de despedida. ¿Cómo pensar que mentías si tus ojos negros lloraban por mí? Háblame, rompe el silencio, no ves que me estoy muriendo, y quítame este tormento, porque tu silencio ya me dice adiós. ¿Qué cosas que tiene la vida? ¿Qué cosas tener que llorar? ¿Qué cosas que tiene el destino? Será mi camino sufrir y penar. Pero deja que bese tus labios un solo momento y después me voy. Y quítame este tormento, porque tu silencio ya me dice adiós. Todo Gotán, señoras y señores, el 2x4 una vez más presente en Cantando por Cantar. Qué lindo que es volver a sentir este olor a tango, qué lindo que es volver a, bueno, a las raíces del Río de la Plata, que son tan lindas de disfrutar, en este caso con el tango. Toma su agua, maná. Nuestro amigo Nicola ya tiene la devolución de Nedio Cavaleiro. Fuerte el aplauso, por favor, para Nedio. Vamos todavía. Venga más acá, mi amigo, venga más. Ahí está. Buenas noches, Sergio. Buenas noches. No es ninguna sorpresa tener a Sergio aquí en el escenario, ya participó el año pasado. Pero por otra parte, es un gran compromiso para él. Para Sergio es un gran compromiso presentarse al año siguiente, porque realmente tiene que demostrar que va mejorando, que va capitalizando cada una de las devoluciones que se llevaron el pasado. Y nosotros, por supuesto, vamos a esperar que las haya tomado, y por lo tanto el compromiso es doble comparado con cualquier participante que se presenta por primera vez este año. Pero el tango requiere en ese arrabaleo un cambio en el fraseo, requiere que esa rebeldía del arrabal lo sincope, o sea, lo saque, vaya sincopado. Que era, por ejemplo, un gran arte, sí, que tenía y desarrollaba el polaco Goyeneche, por ejemplo. Porque es el tango, porque el tango es así. Pero, por supuesto que si está dentro de los parámetros, es buena tu performance de hoy. No le podemos criticar esa parte. Pero sí exigimos que se mejore en cuanto a que el tango requiere eso. El arrabaleo, incluso una vuelta en el escenario allí que dé la pauta de que ando en el arrabal, que estoy bajo el farol, que estoy con el chambergo ladeado. Claro. Y como sé que vas a seguir participando en el programa, te los estamos diciendo para que te vengas con Tutti la próxima. Bueno, gracias. Mucha suerte. Con mucho olor a tango. Sergio Nicola se va con la secretaria. Muy bien, señoras y señores, una pregunta nada más, porque ustedes dicen que los que vienen, por ejemplo, por segunda vez a este programa, vienen con redoble de exigencia. ¿Y ustedes también le van a exigir más a los participantes? Pregunto en serio, ¿le van a exigir más? Digo, porque ellos no vienen exigiéndose a sí mismos, ¿ustedes le van a exigir más? No es que se le exija más, el nivel va a ser... ¿Pero esperan más? Simplemente que ya hubo devoluciones anteriores el año anterior y ellos ya conocen cómo funciona y el sistema con el cual se trabaja. A ver, perdón, pregunto simplemente por el hecho de que se van a repetir algunos cantantes del año pasado y que el nivel del año pasado seguramente ustedes van a esperar que se
que sea mejor este año. El participante que ya estuvo el año pasado ya tiene como que un terreno encaminado. Está bien. Entonces está bien. Esa es la diferencia. Pero entienden mi pregunta, entonces quiere decir que ustedes también esperan más, pero no la puntuación. No. En ese sentido no, porque seríamos injustos con ellos justamente si exigimos en otro nivel. Son todos iguales ante la ley, con la diferencia que ellos el año pasado ya estuvieron y ya saben un poquito más de cómo funciona el certamen. Contestada mi pregunta. Solamente. Fuerte el aplauso, señoras y señores, para nuestro amigo jurado. Vamos con nuestro segundo participante. Es otro varón. Es el señor Henry Montero. Fuerte el aplauso para Henry Montero. Mi amigo Henry Montero, pase con gana, con algo. Ahí está, viene acompañado también por secretaria. ¿Cómo es su nombre? Diana, muy bien. Diana le entrega el micrófono a mi amigo Henry. Henry, véngase más acá. Dígame ustedes, Henry, que ya hay carteles y las cámaras un ratito lo van a tomar. Arriba, Henry, te queremos, tu familia. Henry, aguante. Henry. Henry vino con dolor de garganta hoy. ¿No? Está un poco dolorido. Pero está bien, ¿no? Igual, con ánimo. ¿De dónde viene usted, mi amigo? Del Caballero. Es todo un caballero. Fuerte el aplauso para el Caballero Henry. Cómo me gusta Barrio Caballero. Son todos caballeros. Pase usted, no tome asiento usted. Primero las damas. Son todos caballeros. Muy bien, por eso vino con la secretaria muy caballerosamente. Señor, ¿cuántos años tiene? Porque el jurado siempre me pregunta. 20. 20 años. Es un pibe. Atención, porque este pibe es de los galanes. Es el que mata con la mirada. Echale un vistazo, por ejemplo, a Karina. Mirale los ojos a Karina. Mirá. ¿Qué ojos claros tiene este ganador? Señoras y señores, me dicen que me apure. ¿Qué canción nos va a cantar? ¿Quieres ser mi amante? No, yo ni loco. Señoras y señores, canta Henry Montero. ¡Vamos, maestro! ¡Fuerte ese aplauso! Quiero decir amor no significa nada. Las palabras sinceras, las que tienen valor, son las que salen del alma. Y en mi alma nace solo palabras blancas, preguntas sin respuestas, llenas de esperanza. Un amor como el mío no se puede ahogar como una piedra en un río. Un amor como el mío no se puede acabar ni estando lejos te olvidó. No se puede quemar porque está hecho de fuego. Ni perder ni ganar porque este amor no es un juego. Sueños que son amor, son sueños que son dolor. Yo necesito saber si quieres ser mi amante. Es bonito reír, amar, vivir todo por alguien. Y si es preciso sufrir, llorar o morir por ese alguien. Yo necesito saber si quieres ser mi amante. Yo necesito saber si quieres ser mi amante. Sueños que son amor, son sueños que son dolor. Yo necesito saber si quieres ser mi amante. ¡Fuerte el aplauso! ¡Impresionante! ¡Qué maestro! El señor tan caballero, Henry Montero, todo el barrio expectante, todo el barrio, bueno, y toda la gente que nos está viendo expectante de todo esto, que realmente espectacular, Vamos a ver la devolución del señor Elmer Prand. También aplausos para Elmer, que va a dar su primera devolución en el programa. Hola, Elmer. Buenas noches.
realmente estamos hablando con el jurado en su totalidad, que estamos, ¿cómo podría buscar la palabra correcta? Sorprendidos que un muchacho a esta edad, 20 años, eligió una canción de Camilo VI, que fue éxito allá por el 80, década del 80. No sé si ahora la están haciendo nuevamente o no, pero realmente con una dulzura, la cantó con una dulzura, con una modulación, la cantó con sentimiento, cerrando los ojos, como se debe de cantar este tipo de canciones. Bueno, esta Henry, canción, bueno. Cuando se habla de amor, cuando se habla de lo que se siente, tiene que ser mostrar de principio a fin que no es solamente la voz, ¿verdad? Ni la modulación, ni la dulzura, ni el la canción, que la estuvo claro. Excelente, sino que tiene que transmitir como un artista que es. Entonces, estamos sorprendidos en cuanto a la dulzura, a lo bien cantado que estuvo. Sí, habría que darle más potencia en algunas situaciones cuando la nota va arriba, que llegaste perfecto, o sea, está muy bien cantado, tenés un timbre vos precioso, o sea, pero darle un poquito más de caudal, más de potencia en las notas altas, cuando hay que resaltar algunas cosas, ahí sería, bueno, muy, muy bien, es el apoyo de diafragma que es lo que te hace llegar allá arriba. Ahí ya grabamos. Daniela te quiere también dar otra devolución, ¿eh? Henry, ¿sabes qué me pasó a mí? Que yo le decía a ellos, cerraba los ojos y tu voz, en el buen sentido, me enamoraba. ¿Sí? No, y eso está muy bueno, claro, porque transmitiste tan lindas cosas, tan lindos sentimientos y emociones con tu voz, que realmente me emocionaste. Así que, felicitación. ¿Qué pasa? Muchas gracias. Celoso. Se pone celoso, Carvajal, pero tranquilo, la enamora con la cámara. Gracias, fuerte el aplauso para amigos, felicitaciones, realmente impresionante. El señor Henry Montero, nos vamos a la primer corte, pausa y ya volvemos con más Cantando por Cantar 2013 aquí en Canal 4. Grande, Henry. Adalí Trindade, una empresa salteña atendida por una familia salteña. Fábrica de aberturas en aluminio, cristales y puertas blindex. Adalí Trindade, más de 20 años presentes en la industria de la construcción. 8 de octubre 2001. Carpintería Allers. Financiamos su vivienda prefabricada hasta en 72 cuotas. Recuerde, le entregamos todo pronto. Eléctrica, sanitaria, grifería, pisos, revestimientos, pinturas. Nadie le da más. Visítenos en Manuel Oribe 3678, teléfono 473-77-191. O visite nuestra página web www.prefabricadasallers.com.uy. En Cementerio Parque Jardín de los Azares, un servicio para toda la región. Crematorio del Norte. Pensando en sus seres queridos, una ceremonia diferente, símbolo de sublimación y ampliamente aceptada por la mayoría de las comunidades religiosas. Y para el destino final, en el mismo complejo, el cinerario. Lo acompañamos con una atención personalizada y profesional en cada momento. Por consultas, teléfono 473-36841 o en Uruguay 353. A diario nace la voz del pueblo. A diario nace una voz, tu voz. A diario nace la voz del pueblo. A diario nace una voz, tu voz.
En Termas del Daimán, el descanso perfecto está en Hotel del Pasaje. Apartamentos, hotel y cabañas, tres opciones para disfrutar termas. Todos los servicios, aire acondicionado, wifi, piscina, barbacoa, parrilleros y amplio espacio verde. Promoción mayo-junio. Cada tres noches, la cuarta es gratis. Si vienen cuatro personas, solo pagan tres. Hotel del Pasaje te espera en Termas del Daimán. La 2000 Pizzería, el lugar distinto en Salto. Ambiente familiar y la variedad en pizzas que usted ya conoce. Chivitos y pastas caseras. La 2000 Pizzería, el lugar distinto. Blandengues y La 2000, teléfono 3668-3684. Ahora es fácil realizar tus sueños con Ferretería y Barraca La Esquina. Electricidad, herramientas, sanitaria, herramientas eléctricas, cerámicas y todo para la construcción. Ferretería y Barraca La Esquina. José Pedro Varela, 1780. Teléfono 473-36-984. O Rincón 269. Teléfono 473-27500. ¿Qué pasa si a una yerba con gran tradición y personalidad le agregamos color, ritmo, variedad y un sabor intenso, único, noble, que no se lava porque es la más rica, la mejor yerba del mundo? Probá la nueva Mulata, la misma tradición con el mejor sabor. La Mulata, probala en sus variedades tradicional y suave. Maná te presenta su línea de bebidas. Agua gasificada de mesa Maná en sus dos presentaciones, medio litro y dos litros. Refrescos Maná en presentación de dos litros. Maná con azúcar natural y todo el sabor de la fruta. Joaquín Suárez 340, teléfono 4737-2492. Microtec, tenemos un excelente negocio para proponerte. Comenzá a realizar fotocopias en tu empresa. Tenemos el modelo que se adapta a tus necesidades y los planes que te sirven. Comunicate con nosotros y haz que tu empresa comience a generar más ingresos. Estamos como siempre en Blandengues y Uruguay. Microtec Soluciones, todos los días. Elmer Aprant, servicio oficial Toyota y Suzuki. Línea de repuestos para todas las marcas al mejor precio de plaza. Y el sistema de inyección diésel NAFTA. Líderes a nivel país con sistema computarizado. Un taller modelo al servicio de sus clientes. Gobernador de Viana 260. Teléfonos 473-34-151 y 473-42-761. Salto te espera.
Chorizo Super 10. El mejor sabor a cerdo. El toque justo de especias y un final en boca. Único. Chorizo Super 10 de Félix. Adalí Trindade, una empresa salteña atendida por una familia salteña. Fábrica de aberturas en aluminio, cristales y puertas blindex. Adalí Trindade, más de 20 años presentes en la industria de la construcción. 8 de octubre 2001. Carpintería Allers. Financiamos su vivienda prefabricada hasta en 72 cuotas. Recuerde, le entregamos todo pronto. Eléctrica, sanitaria, grifería, pisos, revestimientos, pinturas. Nadie le da más. Visítenos en Manuel Oribe 3678, teléfono 473-77-191. O visite nuestra página web www.prefabricadasallers.com.uy. En Cementerio Parque Jardín de los Azares, un servicio para toda la región. Crematorio del Norte. Pensando en sus seres queridos, una ceremonia diferente, símbolo de sublimación y ampliamente aceptada por la mayoría de las comunidades religiosas. Y para el destino final, en el mismo complejo, el cinerario. Lo acompañamos con una atención personalizada y profesional en cada momento. Por consultas, teléfono 473-36841 o en Uruguay 353. A diario nace la voz del pueblo. A diario nace una voz, tu voz. A diario nace la voz del pueblo. A diario nace una voz, tu voz. En Termas del Daimán, el descanso perfecto está en Hotel del Pasaje. Apartamentos, hotel y cabañas, tres opciones para disfrutar termas. Todos los servicios, aire acondicionado, wifi, piscina, barbacoa, parrilleros y amplio espacio verde. Promoción mayo-junio. Cada tres noches, la cuarta es gratis. Si vienen cuatro personas, solo pagan tres. Hotel del Pasaje, te espera en Termas del Daimán. La 2000 Pizzería, el lugar distinto en Salto, ambiente familiar y la variedad en pizzas que usted ya conoce, chivitos y pastas caseras. La 2000 Pizzería, el lugar distinto, Blandengues y La 2000, teléfono 3668-3684. Ahora es fácil realizar tus sueños con Ferretería y Barraca a la Esquina. Electricidad, herramientas, sanitaria, herramientas eléctricas, cerámicas y todo para la construcción. Ferretería y Barraca a la Esquina. José Pedro Varela, 1780. Teléfono 473-36-984. O Rincón 269. Teléfono 473-27500. ¿Qué pasa si a una yerba con gran tradición y personalidad le agregamos color, ritmo, variedad,
y un sabor intenso, único, noble, que no se lava porque es la más rica, la mejor yerba del mundo. Probá la nueva mulata, la misma tradición con el mejor sabor. La mulata, probala en sus variedades tradicional y suave. Maná te presenta su línea de bebidas. Agua gasificada de mesa Maná en sus dos presentaciones, medio litro y dos litros. Refrescos Maná en presentación de dos litros. Maná con azúcar natural y todo el sabor de la fruta. Joaquín Suárez 340, teléfono 473-24910. En Microtec tenemos un excelente negocio para proponerte. Comenzá a realizar fotocopias en tu empresa. Tenemos el modelo que se adapta a tus necesidades y los planes que te sirven. Comunicate con nosotros y hacé que tu empresa comience a generar más ingresos. Estamos como siempre en Blandengues y Uruguay. Microtec Soluciones todos los días. Elmer A. Brandt, servicio oficial Toyota y Suzuki, línea de repuestos para todas las marcas al mejor precio de plaza y el sistema de inyección diésel NAFTA, líderes a nivel país con sistema computarizado, un taller modelo al servicio de sus clientes. Gobernador de Viana 260, teléfonos 473-34-151 y 473-42-761. Casino. Salto te espera. Chorizo Super 10. El mejor sabor es cerdo. El toque justo de especias y un final en boca. Único. Chorizo Super 10 de Fénix. Señoras y señores, de regreso. Quiero mandar un abrazo enorme, de verdad, a nuestros amigos de la República Argentina que siempre nos acompañan, están acá. Que nos, al señor Carlos Lieberman del diario Heraldo, que siempre está. Disculpen la, digamos, la informalidad, pero todo esto lo teníamos guardado para el día de hoy. Es, cada fin de semana o cada día entre semana aparece alguna columna en Diario Heraldo, no importa si lo llevas a tomar porque está en blanco y negro, es una fotocopia, nos han hecho llegar los amigos de la República Argentina. Pero queremos agradecer a Diario Heraldo, al señor Carlos Lieberman, de verdad, por todo el apoyo, a quienes también, de alguna manera, allí, en Concordia, diferentes autoridades también hacen saber sobre este programa y que se presenten cantantes argentinos, cantantes de Concordia en nuestro programa. El abrazo enorme, y esto nos hizo llegar nuestro amigo Ratanán, que está acá, que tiene amigos en España. El saludo, porque nos están viendo, se reúnen a la hora del almuerzo cuando ellos ven el programa allí en España,
para Margarita, para Néstor y Javier Godoy. Fuerte el aplauso para nuestros amigos uruguayos que están en España, en Ribarroja. El saludo para la gente de Ribarroja, Valencia, España. Para Eduardo Cacho Pérez de Paysandú, de La Heroica también, que trabaja en Banco República y nos ve también, el aplauso. ¡Cuánta gente que nos acompaña! ¡Qué lindo, eh! Señoras y señores, se viene. Aquí está con nosotros nuestro siguiente participante y es de La Heroica Paysandú, Manuel Branda. ¡Fuerte ese aplauso para Manuel! Hola, Manuel. ¿Todo bien? Perfecto. Ahí tiene. Yo para acelerar. Gracias, Vicky. Chao, Vicky, aplaudan a Vicky, porque que si no, se pone celosa. Señor, ¿cómo estamos? Perfecto. Bueno, hable al micrófono. Perfecto. Bueno, ¿cuántos años tiene, mi amigo? Yo 15. 15. Ah, pero es un nene, señora, 15 años. Fuerte el aplauso. Otro niño, jovenzuelo. Ojo, no se engañen, se hacen los nenitos, pero son bravos. Bueno, señoras y señores, ¿eh? Qué look con caravanita, todo lo que impresa. Yo me llegaba a poner caravanita a los 15 años, mi viejo me echaba en mi casa. Esto ahora vienen con caravana, con tatuaje, con todo. ¿Cuál es el siguiente tema que vamos a deleitarnos en este programa? ¿Qué nos va a cantar, mi amigo? El tema se llama Isabel y el grupo musical El Divo. Muy bien, ojo, del Divo, el tema. Ah, bueno, viene pesada la cosa, quizás sea un tenor, un barítono, veremos cuál es su registro. Señoras y señores, les decimos, aquí está el amigo de la Academia, a ver que no llego a leer. Ah, Rubiolo, Academia Rubiolo, muy bien, muchas gracias, fuerte el aplauso también a la gente de la Academia Rubiolo, que nos manda este amigo Manuel Branda, de Paysandú. ¡Vamos, maestro, cante nomás! Ese tiempo que vendrá, escapando del pasado, tú y yo, siempre enamorados. Isabel, si te vas, tu Dios se enfadará. No dejes que este amor muera así. Lloraré, llorarás, sufriendo en soledad. Tú vuelve a mí y yo te haré feliz, Isabel. Se apaga y sabe. Yo te amaré y sabe. ¿A dónde irás sin mí? Yo no sabré vivir. Sin ti, Isabel.
dejes que este amor muera así. Lloraré y llorarás sufriendo en soledad. Tú vuelve a mí y yo te haré feliz. Fuerte, fuerte ese aplauso para nuestro amigo de Paysandú, Manuel Branda, que nos ha traído nada más nada menos que un clásico, Isabel Dil Divo. Aquí estamos, saludos para Luis Sueta, que anda por ahí también dentro del público. La devolución de Daniela Repeto. Buenas noches, Manuel. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, lo más bien. Un tema jugado, Manuel. Elegiste un tema muy jugado, que eso está bueno. Son desafíos que uno se pone y está muy bueno enfrentarlos. Y no quedarnos muchas veces en lo más cómodo, lo más tranqui, ¿no? Claro. Demostrar que uno mismo puede ir superando obstáculos. Ahí él tenía una novia que se llamaba Isabel y lo dejó. Manuel, observamos con el jurado que estuviste una muy buena afinación, tenés 15 años, estás en una época de transición de la voz. Está bueno también tener en cuenta eso porque obviamente estás cambiando, ¿verdad? Las cuerdas vocales se van adaptando a esta nueva etapa de tu vida que estás viviendo. Pero estuvo muy prolijo, bien afinado. Lo que sí te pediríamos es más caudal de voz, que te juegues un poquito más a dar un poco más de potencia en algunas partes del tema. Sabemos que el tema comienza muy tranquilo, muy, muy, muy lento, ¿verdad? Pero luego Indivo es lo que va haciendo es elevando más la potencia, más soltando más el volumen. Caudal. Exactamente. Que te jugaras un poquito más a ese juego de volúmenes que hagas y la pronunciación en cuanto a la vocalización, que había momentitos en que la palabra no se te entendía que decías, ¿sí? Eso simplemente lo vas a adquirir con estudio y con mucha, mucha práctica, ¿verdad? Y abrir más esa boca, anímate a hacerlo, anímate y largate un poquito más sobre el escenario porque tenés todo para dar lo mejor. Así que muy bueno estuvo. Fuerte ese aplauso para la devolución de Daniela Repeto, Academia Rubiolo, Manuel Branda de Paysandú. Señoras y señores, seguimos con el siguiente participante. Es una fémina, se llama Belén. Y atención, porque Belén es también, o sea, lo que hablábamos hoy al comienzo, reitera su presencia en el programa al igual que el año pasado. Fuerte el aplauso, es un gusto recibirla, Belén Wilman. Hola, Belén. Pero Belén, mire, tómele el micrófono que si no se pone nerviosa. Qué bárbaro, que está más alta, está más grande, está más, sí, está hecho una mujer, o sea. El año pasado era una señorita, ahora ya es una mujer. ¿Cuándo se casa, mi amor? Bueno, muy bien, ¿cómo anda, Belén? Bien. Es así como la ven, ¿cuánto es? 16 que tenés, 12. ¿No? 12 años, por Dios. Fuerte el aplauso, 12 años tiene. Yo, a ver, alguno dijo, ¿vos Carvajal, que dije 12 años? Es increíble, 12, bueno. Entonces, ¿qué nos va a cantar hoy? Te voy a amar. Está bien, yo no voy a hacer ningún chiste malo. Están los papás allá también, muy bien. Siempre apoyando. Bueno, ¿te voy a amar? ¿Está pronta? Sí. Bueno, disfrute como siempre, ¿qué más que quiere que le diga? Las cámaras están prontas, allí están tomando a los papás. Señoras y señores, fuerte el aplauso para Belén Wilman. ¡Vamos, maestro! No, para explicarte lo que siento yo y todo lo que vas causando en mí. Lo blanco y negro se vuelve color y
Todo es dulce cuando está en tu voz. Y si no sé de ti, te voy a amar y hacerte sentir que cada día yo te vuelvo a elegir, porque me das tu amor sin medir. Quiero vivir la vida entera junto a ti. Que soy quien te cuida como ángel guardián. Es poco decir que en un beso tuyo siempre encuentro mi paz. Ya no me cansan las palabras, no, para explicarte lo que siento yo. Todo lo que vas causando en mí, lo blanco y negro se vuelve color, y todo es dulce cuando está en tu voz. Y si no sé de ti, te voy a amar y hacerte sentir que cada día yo te vuelvo a elegir, porque me das tu amor sin medir. Quiero vivir la vida entera junto a ti. Muchas gracias. Fuerte ese aplauso, señoras y señores, para Belén Weilman. Impresionante, Belén, como siempre. Bueno, es lindo volver a verte también, que ha crecido. No sé qué dirá el jurado, si ha crecido también vocalmente o si ha crecido también, pero usted crece, ¿eh? No sé qué le dan de comer, pero crece. Señoras y señores, devolución de Karina Olivera. Buenas noches, Belén. Buenas noches. Bueno, ya nos tiene acostumbrados, que canta muy bien, muy buena expresión, muy buena afinación, muy buena presencia. Bueno, ya el único tema es que las notas bajas, como el tema es de Axel, le cuesta, claro, un poquito adaptarla a la voz femenina. Pero felicitaciones, tenés muchas buen futuro, gracias. Así que seguí adelante. Fuerte ese aplauso, siga adelante, felicita. ¡Cuánta cosa! Está preciosa, bien pintada, bien maquillada. Se la lleva nuestra secretaria y nosotros vamos a una pausa publicitaria. Y presta atención a las pausas publicitarias porque tenemos buenas recomendaciones. Mirá. Adalí Trindade, una empresa salteña atendida por una familia salteña. Fábrica de aberturas en aluminio, cristales y puertas blindex. Adalí Trindade, más de 20 años presentes en la industria de la construcción. 8 de octubre 2001. Carpintería Allers. Financiamos su vivienda prefabricada hasta en 72 cuotas. Recuerde, le entregamos todo pronto. Eléctrica, sanitaria, grifería, pisos, revestimientos, pinturas. Nadie le da más. Visítenos en Manuel Oribe 3678, teléfono 473-77-191. O visite nuestra página web www.prefabricadasallers.com.uy. En Cementerio Parque Jardín de los Azares, un servicio para toda la región. Crematorio del Norte. Pensando en sus seres queridos, una ceremonia diferente, símbolo de sublimación y ampliamente aceptada por la mayoría de las comunidades religiosas.
y para el destino final en el mismo complejo, el Cinerario. Lo acompañamos con una atención personalizada y profesional en cada momento. Por consultas, teléfono 473-36841 o en Uruguay 353. En Termas del Daimán, el descanso perfecto está en Hotel del Pasaje. Apartamentos, hotel y cabañas, tres opciones para disfrutar termas. Todos los servicios, aire acondicionado, wifi, piscina, barbacoa, parrilleros y amplio espacio verde. Promoción mayo-junio. Cada tres noches, la cuarta es gratis. Si vienen cuatro personas, solo pagan tres. Hotel del Pasaje, te espera en Termas del Daimán. La 2000 Pizzería, el lugar distinto en Salto, ambiente familiar y la variedad en pizzas que usted ya conoce, chivitos y pastas caseras. La 2000 Pizzería, el lugar distinto, Blandengues y La 2000, teléfono 3668-3684. Ahora es fácil realizar tus sueños con Ferretería y Barraca La Esquina. Electricidad, herramientas, sanitaria, herramientas eléctricas, cerámicas y todo para la construcción. Ferretería y Barraca La Esquina. José Pedro Varela, 1780. Teléfono 473-36-984. O Rincón 269. Teléfono 473-27500. ¿Qué pasa si a una yerba con gran tradición y personalidad le agregamos color, ritmo, variedad y un sabor intenso, único, noble, que no se lava porque es la más rica, la mejor yerba del mundo? Probá la nueva Mulata. La misma tradición con el mejor sabor. La Mulata. Probála en sus variedades tradicional y suave. Maná te presenta su línea de bebidas. Agua gasificada de mesa Maná en sus dos presentaciones, medio litro y dos litros. Refrescos Maná en presentación de dos litros. Maná con azúcar natural y todo el sabor de la fruta. Joaquín Suárez 340, teléfono 473-24910. En Microtec tenemos un excelente negocio para proponerte. Comenzá a realizar fotocopias en tu empresa. Tenemos el modelo que se adapta a tus necesidades y los planes que te sirven. Comunicate con nosotros y haz que tu empresa comience a generar más ingresos. Estamos como siempre en Blandengues y Uruguay. Microtec Soluciones todos los días. Elmer Aprant. Servicio oficial Toyota y Suzuki. Línea de repuestos para todas las marcas al mejor precio de plaza. Y el sistema de inyección diésel NAFTA. Líderes a nivel país con sistema computarizado. Un taller modelo al servicio de sus clientes. Gobernador de Viana 260. Teléfonos 473-34-151 y 473-42-761. Rentacar Daimán, empresa líder en alquiler de autos. Recibimos Volkswagen Gol, Fiat 4K, JAC Sedan, Gilis 0 kilómetro, variedad de modelos, así como camionetas pickup, furgones, doble cabina para 7 y 8 pasajeros, también camiones diésel para 2.000 kilos, de 8 a 22 horas entrega a domicilio, desde 890 IVA incluido un auto 0 kilómetro. Aceptamos todas las tarjetas en 6 pagos, permisos al Mercosur gratis y no solicitamos depósito en garantía.
Salto, Hotel y Casino. Salto te espera. Chorizo Super 10. El mejor sabor es cerdo. El toque justo de especias y un final en boca. Único. Chorizo Super 10 de Fénix. Que estás a tiempo de poder participar en nuestro programa simplemente enviándonos un demo grabado con tu celular, una cámara cualquiera de video, un pedacito a cantandouy@gmail.com. cantandouy@gmail. Así llegará a nuestra producción y la producción te estará llamando. Si sos de Salto, mandás un video o te presentás simplemente en las oficinas de Sarandí 60, Canal 4. Fuerte el aplauso para la gente de Canal 4, que también está con nosotros. Señoras y señores, aquí viene nuestra siguiente participante. Es de Concordia, República Argentina. ¿Cómo me gusta República Argentina? ¿Cómo me gusta Concordia? ¡Antonella Menjón! ¡Hola, Anto! Ahí le entregan el micrófono. Gracias, Virgen. A ver, vamos a ver si pronunciamos bien. Antonella Menjón. Sí, está perfecto. Muy bien, tomen, giles. Aprende, rata. Aprende. Sí, se pronuncia. No, porque después me retaba, me cagan. Bueno, señoras y señores, Instituto Urquiza, Escuela de Música de Concordia. Y ustedes aplauden. Ustedes aplauden. Escuela de Música de Concordia, profesoras Rosita Ramat Ferré y Liliana Yoya, que están acá con nosotros. Fuerte el aplauso, gracias por venir. Gracias por tanto cariño. Bueno, esto es parte del show. Esto sí, que está acá adelante. Vení porque no quiero que las cámaras te tapen a esta chica tan bella. ¿Cuántos años, mi amor? 16, es una niña, dijo Franchella, es una nena. Señoras y señores, ya estamos pronto, ya estamos listos. ¿Qué nos va a cantar? ¿Qué hiciste de Jennifer López? Yo te juro que no hice nada más que presentarte. Aquí canta con nosotros Antonella Menjón. ¡Fuerte el aplauso! ¡Vamos, maestro! Sobraban las palabras, porque en los ojos nos espiábamos el alma y la verdad no vacilaba en tu mirada. Ayer nos prometimos conquistar el mundo entero. Ayer tú me juraste que este amor sería eterno, porque una vez equivocarse es suficiente para aprender lo que es amar sinceramente. ¿Qué hiciste? Hoy destruiste con tu orgullo la esperanza. Hoy empañaste con tu furia mi mirada. Borraste toda nuestra historia con tu rabia y confundiste tanto amor que te entregaba como un permiso para así romperme el alma. ¿Qué hiciste? Nos obligaste a destruir las madrugadas y nuestras noches las borraron tus palabras. Mis ilusiones se acabaron con tus falsas. Se te olvidó que era el amor lo que importaba y con tus manos derrumbaste nuestra casa.
Mañana que amanezca un día nuevo en mi universo. Mañana no veré tu nombre escrito entre mis versos. No escucharé palabras de arrepentimiento. Ignoraré sin pena tu remordimiento. Mañana olvidaré que ayer yo fui tu fiel amante. Mañana ni siquiera habrá razones para odiarte. Yo borraré todos tus sueños de mis sueños. Que el viento arrastre para siempre tus recuerdos. ¿Qué hiciste? Hoy destruiste con tu orgullo la esperanza. Hoy empañaste con tu furia mi mirada. Borraste toda nuestra historia con tu rabia. Y confundiste tanto amor que te entregaba como un permiso para así romperme el alma. ¿Qué hiciste? Hoy destruiste con tu orgullo la esperanza. Con tu furia mi mirada. Mis ilusiones se acabaron con tus falsas. Y confundiste tanto amor que te entregaba como un permiso para así romperme el alma. Y confundiste tanto amor que te entregaba como un permiso para así romperme el alma. ¿Qué hiciste? Nos obligaste a destruir las madrugadas y nuestras noches las borraron tus palabras. Mis ilusiones se acabaron con tus falsas. Se te olvidó que era el amor lo que importaba. Y con tus manos derrumbaste nuestra casa. Muchísimas gracias. Bueno, 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 fuertes aplausos. Yo aplauden, se termina, sigo, entro, es una duda bárbara. Está bueno porque este tema da para que le aplaudan más veces. Eso claro, porque da para que la aplaudan más veces. En un momento me hizo acordar, ¿cómo era aquella cantante mexicana que dijo, a mí me gusta andar de pelo suelto? Gloria Trevi, en un momento dijo, está Gloria Trevi con nosotros. Impresionante. Fuerte ese aplauso, señoras y señores, nuestra amiga Antonella Manzón y su devolución de Elmer Prantz. Yo voy a pedir permiso para darle la devolución de Pía. Ah, bueno. Mirá lo que es. Mirá, guarda cuando se ponen de pie. Estamos enfrente, y es la primera vez que recuerde al menos, estamos enfrente de un artista de primer nivel. Bueno, fuerte el aplauso. Muchísimas gracias. De verdad, muchísimas gracias. Presenciamos en un tema solo un show. Claro. O sea, presenciamos desplazamiento escénico perfecto, respiración perfecta, afinación perfecta. Esta canción tiene unos pasajes que hay que hacerlos muy bien. Y los hace, o sea, no hay nada para mejorarle. Tiene que trabajar con la edad que tiene. Estamos sorprendidos, todo el jurado coincidimos que pronto vamos a escuchar hablar de ella. Bueno, y no te olvides de nosotros. Aparte no, 16 años, ¿no? 16 años. No te podemos acotar nada más decirte que sos excelente. Muchísimas Mi compañero gracias. Te va a complementar con algo ahí. Muchas gracias, la verdad es un placer recibir esa devolución de ustedes. ¿Qué va a decir? Directo a la final. Bienvenida. Sí, me quedaría muy poco por decir. No, simplemente a mí hoy no me sorprende porque nos conocimos por Facebook y estuve mirando algunas demos y realmente sensacionales. Podía esperar menos porque a veces uno tiene sus días y es muy difícil llegar a tener una performance como la de hoy con un tema. Porque cuando el artista sube al escenario va mejorando, ya selecciona claro. El repertorio de acuerdo a cómo se va. De menos a más. Va calentando. Claro, de menos a más, cosa de que cuando se va preparando, se va calentando, va mejorando. Y esto es sorprendente de que suba con un tema de esos que van la mitad o al final del repertorio. En algún momento llegamos incluso a la conclusión
la gente del jurado que conoce el tema, yo lamento decir que la interpretación final de este tema no lo conozco, pero me dicen que es de Jennifer López y en algún momento un par de veces escuché decir esta interpretación es mejor que la propia grabación original de Jennifer López. En este programa vamos a seguir con más fuerza y energía y, por supuesto, como siempre, con buenos cantantes y buen show. Señoras y señores, le damos la bienvenida a Bella Unión, le damos la bienvenida a Julio Coronel. ¡Hola, Julio! ¡Fuerte ese aplauso, público! ¡Hola, Julio! ¿Todo bien? Ay, 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 tiene micrófono. Impecable por ahora, viendo bueno. La voz es sorprendente realmente. Y en primer lugar, agradecerles a todos, a la producción, por la posibilidad que nos dan a nosotros, que estamos unos cuantos kilómetros lejos y podemos llegar hasta Casalto y tratar de hacer lo que nos gusta, cantar. Está bien, bueno, que disfrute mucho de este espacio, que sé que lo va a hacer así. ¿Y qué canción nos va a cantar? Canción del Adiós, letra de Horacio Guaraní, melodía de Los Nocheros. Y de esta producción, de este show, me gustaría pedirle a la producción comprometerles si me dan la copia porque sí, no, a ver, le vamos verlo. A llevar la copia. Seguramente lo vamos a poder disfrutar mejor en casa. Los productores se hacen los distraídos, pero le van a hacer llegar la copia, sin lugar a dudas. ¿Qué edad tiene, mi amigo? Porque ya que estamos preguntando a todos la edad. 5 décadas. Muy bien, es un pendex, realmente. Escucharon el pedido, ¿no? La copia del programa se la quiere llevar a Bella Unión, ¿eh? Bueno, vamos, señoras y señores. Canta en vivo aquí con nosotros desde Bella Unión, Julio Coronel. ¡Vamos, maestro! Te digo adiós si acaso te quiera todavía. No sé si he de olvidarte, pero te digo adiós. No sé si te ame mucho, no sé si te ame poco, pero sí sé que nunca volveré a amar así. Este cariño mío, apasionado y loco, me lo llevo en el alma para quererte a ti. Pero te digo adiós para toda la vida, aunque toda la vida siga pensando en ti. Queda tu sonrisa grabada en el recuerdo y el corazón me grita que no te olvidaré. Pero al quedarme solo, sabiendo que te pierdo, comience a amarte como jamás te amé. Este cariño mío, apasionado y loco, me lo llevo en el alma para quererte a ti. Te digo adiós para toda la vida, aunque toda mi vida
siga pensando en ti. Muchas gracias. Fuerte ese aplauso, fuerte, fuerte, señoras y señores. Villa Unión presente con nosotros. Bueno, romanticón si lo hay el hombre de Villa Unión, Julio Coronel. Viene la modelo por atrás. Muchas gracias. La presencia, por supuesto, para que se refresque de agua Maná. Y la devolución también muy fresca y veraz de Daniela Repeto. Otro valiente que viene de Villa Unión en moto. No, fue una broma. No, fue una broma. Porque son todos valientes de la Bella Unión y el moto. Sí, este hombre. Bueno, no. Mirá. Vino a caballo. Lo importante es que llegaste, ¿no, Julio? Fundamental, sí, un poco corriendo, pero llegamos. Lo importante es que llegaste. Julio, nos gustó muchísimo que tomaste un tema que tenemos ya el oído acostumbrado a escucharlo de los Nocheros y lo hiciste propio. Lo cantaste, lo interpretaste a la manera de Julio. Que eso está muy bueno, está muy a destacar. Aparte es un tema que está en tu tono, que es algo que siempre resaltamos, ¿verdad? Cuando elegimos un tono para cantar, tenemos que tener ese cuidado de que esté en el tono, en el registro de nuestra voz. Así no la dañamos. Lo tomaste, modulaste muy lindo, mucha dulzura tenés en tu voz. Una modulación muy Gracias. Linda, muy conquistadora, digámoslo así. Y mis compañeros comentaban que tenés una voz muy, muy similar a la de Beto Orlando, decían ellos, ¿no? Un cantante del grupo Los Cuatro Soles, de la época de los iracundos, sí, ¿verdad? Sí, me acuerdo. Es lo que más me gusta. Ah, bueno. O sea que sos un poquito... Te gusta ese estilo. Ahí va. Porque se te asemeja mucho. Pero fue muy prolijo, muy linda performance, muy dulce sobre todo. Y con excelente afinación y muy buena... Muy buen trabajo escénico también, así que buen acting. Felicitaciones. Señoras y señores, un trabajo dificilísimo el que le tocará. Nos vamos al corte. Este jurado va a deliberar quiénes van al teléfono y quiénes pasan directamente al final de ronda. Aquí en Canal 4 y Cantando por Cantar. Quédate que ya volvemos con la devolución final, dale. Adalí Trindade, una empresa salteña atendida por una familia salteña. Fábrica de aberturas en aluminio, cristales y puertas blindex. Adalí Trindade, más de 20 años presentes en la industria de la construcción. 8 de octubre 2001. Carpintería Allers. Financiamos su vivienda prefabricada hasta en 72 cuotas. Recuerde, le entregamos todo pronto. Eléctrica, sanitaria, grifería, pisos, revestimientos, pinturas. Nadie le da más. Visítenos en Manuel Oribe 3678, teléfono 473-77-191 o visite nuestra página web www.prefabricadasallers.com.uy. En Cementerio Parque Jardín de los Azares, un servicio para toda la región. Crematorio del Norte. Pensando en sus seres queridos, una ceremonia diferente, símbolo de sublimación y ampliamente aceptada por la mayoría de las comunidades religiosas. Y para el destino final, en el mismo complejo, el cinerario. Lo acompañamos con una atención personalizada y profesional en cada momento. Por consultas, teléfono 473-36841 o en Uruguay 353.
En Termas del Daimán, el descanso perfecto está en Hotel del Pasaje. Apartamentos, hotel y cabañas, tres opciones para disfrutar termas. Todos los servicios, aire acondicionado, wifi, piscina, barbacoa, parrilleros y amplio espacio verde. Promoción mayo-junio. Cada tres noches, la cuarta es gratis. Si vienen cuatro personas, solo pagan tres. Hotel del Pasaje te espera en Termas del Daimán. La 2000 Pizzería, el lugar distinto en Salto, ambiente familiar y la variedad en pizzas que usted ya conoce, chivitos y pastas caseras. La 2000 Pizzería, el lugar distinto, Blandengues y La 2000, teléfono 3668-3684. Ahora es fácil realizar tus sueños con Ferretería y Barraca La Esquina. Electricidad, herramientas, sanitaria, herramientas eléctricas, cerámicas y todo para la construcción. Ferretería y Barraca La Esquina. José Pedro Varela, 1780. Teléfono 473-36-984. O Rincón 269. Teléfono 473-27500. ¿Qué pasa si a una yerba con gran tradición y personalidad le agregamos color, ritmo, variedad y un sabor intenso, único, noble, que no se lava porque es la más rica, la mejor yerba del mundo? Probá la nueva Mulata. La misma tradición con el mejor sabor. La Mulata. Probala en sus variedades tradicional y suave. Maná te presenta su línea de bebidas, agua gasificada de mesa Maná en sus dos presentaciones, medio litro y dos litros. Refrescos Maná en presentación de dos litros, Maná con azúcar natural y todo el sabor de la fruta. Joaquín Suárez 340, teléfono 473-24910. En Microtec tenemos un excelente negocio para proponerte. Comenzá a realizar fotocopias en tu empresa. Tenemos el modelo que se adapta a tus necesidades y los planes que te sirven. Comunicate con nosotros y haz que tu empresa comience a generar más ingresos. Estamos como siempre en Blandengues y Uruguay. Microtec Soluciones todos los días. Elmer A. Prant, servicio oficial Toyota y Suzuki, línea de repuestos para todas las marcas al mejor precio de plaza. Y el sistema de inyección diésel y nafta, líderes a nivel país con sistema computarizado. Un taller modelo al servicio de sus clientes. Gobernador de Viana 260, teléfonos 473-34-151 y 473-42-761. Sino. Salto te espera.
Chorizo Super 10. El mejor sabor es cerdo. El toque justo de especias y un final en boca. Único. Chorizo Super 10 de Fénix. Los aplausos son de ustedes, del público que ha venido aquí a presenciar el programa. Aquí en la Casa de la Cultura y al mundo entero por internet y viéndonos en todo el norte del país, repitiéndonos en los canales locales. Gracias a nuestros amigos del sonido. Muchas gracias al jurado. Gracias a Daniela Repeto, que ha aguantado hasta el último momento. Se tiene que ir ya al Hotel Salto Casino porque tiene su show en estos momentos en el Día del Padre y le va a cantar a todos los padres. Padres, madres, hermanos, abuelos, todos los que vayan. Casino de Hotel Salto, entonces ya, 22 horas, un poquito más comenzando el show. A Giselle Rivero, la mamá de Giselle Rivero, un saludo, un beso enorme, que es una persona hermosa para vos también que mirás todos los domingos. Gracias, gracias, muy bien, el aplauso, Sebastián, muy bien. Señoras y señores, ya así se puede ir tranquila, Daniela también a su show, nos vamos todos tranquilos a cerrar el Día del Padre. Muchas gracias, gracias por haberme regalado un smartphone, le digo a mi señora. Gracias, ojalá. Bueno, señoras y señores, vamos con y ya a saber quiénes pasarán a la elección telefónica y quiénes quedan directamente para el final. Aquí una final de ronda, a mí me dice el jurado. Debido al nivel que tenemos hoy y le dio la producción, le dio una especie de crédito al jurado para que hoy sean 4 de los 6 que van directamente a la final de ronda. Hoy 4 de los 6 pasan a final de ronda y 2 quedan a la elección telefónica. Quienes quedan a la votación telefónica, y no les digo que se me achiquen y que se me pongan mal, no sufran porque vayan al teléfono, ¿eh? Isabel, mandale saludos. Señoras y señores, quien va al teléfono es Belén Wilman y Sergio Nicola. Vamos, no se me quede. Paso al frente. Son los amigos que van al teléfono. Acordate, si querés votar por Belén, tenés que mandar un mensaje de texto. Belén, espacio, ¿no? Sigue, Belén, sigue, espacio, Belén 4774. Sigue, espacio, Sergio 4774. Aparece en la gráfica, así que va a ser bien sencillo. Ustedes también pueden empezar ya a pedir que empiecen a votarlos. Y quienes pasan directamente a la final de ronda son Antonella Memgión, Henry Montero, Julio Coronel y Manuel Branda. Bueno, pasen al frente, pasen, muy bien. El aplauso para todos por estar con nosotros, el aplauso a toda la gente de Cantando. Nos vemos el próximo domingo, Uruguay nomás. Chau, hasta la próxima, que pasen bien.